Hola, bella familia, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren de maravilla. Por acá yo estoy súper contenta, súper emocionada, ya que como vieron en el título, Maura también está contenta. ¿A dónde nos vamos? Ay, hermano, ahora te enseño tu ropa. Bueno, ya Mauro, como vieron en el título, nos vamos de vacaciones por el día de mi cumple. Nos hicimos ese regalito. Mañana es mi cumpleaños. Y nada, estoy súper contenta. Ya estamos casi, casi listos. El carro nos viene a buscar allá a recogernos. Recoge ahora a las 10 de la mañana. Mauro da demasiada información. Y por allí tengo a Malena. Tengo a Malenita por aquí. Estoy terminando de arreglar ya lo que es el bolso de mano. Que saben que como uno anda con bebé, tiene que llevar de todo. Hasta el bolso de mano tengo que llevar un pullover para Mauro, otra ropa para Malena. Llevo otra blusa para mí y un pullover de extra para Lazarito. Porque, ¿saben? Cuando se anda con niño, a Mauro el carro lo marea muchísimo. El carro lo marea muchísimo, al igual a mí, así que vamos a tener náuseas, vamos a tener de todo. Y no tenemos el medicamento, lo que es el Clavinol, creo que se llama así, para viaje. Yo tenía un paquete, pero ya se me acabó. Estás haciendo demasiada bulla con esa mesa. Recójame eso ahí, por favor. Bueno, y pues nada, ya estamos casi listos. Estoy esperando que la plancha se me enfríe, porque me iba a planchar, me quería hacer unas onditas, pero cuando me quité lo que es el huevito, me vi que el pelo me quedó bastante bien con el secador, así que no me voy a estar planchando ni nada, pues estoy esperando que se enfríe para envolverla como en un paño o algo, para poderla meter aquí en el bolso, porque el bolso es de este material así, y tengo miedo que se queme o algo. Y nada. Bien, aquí tenemos a Mauro con sus pinchitos. Lo hemos pelado. Ponte para aquí, papi, para que te vean mejor. ¡Ay, salud! Mira, le hice unos pinchitos porque lo estuve pelando. Y quedó así el peladito. Y por aquí anda él así. Ponte para acá que tú querías que te vieran. No estés de chismoso. Mire, se quiso poner esas zapatillas. Y así de hermoso va él. Por aquí la hermosa princesa de la casa. Sí, que la estuvimos vistiendo con esta ropita, que me encanta este conjunto, siempre se lo estoy poniendo, que es lo que siento que más fresquito así tiene, porque una bata, créanme, que demasiada calorcita, y le puse este diadema, hermosa ella, y ahora voy a estar poniendo sus zapatos, ya te voy a cargar, espérate. Miren mi reguero por allá atrás, me falta tender la cama a nosotros. Voy, mi amor, y yo me puse esta blusita así, y una sayita mezclilla, y con unas sandalitas normal. Súper sencilla, mi reguero. Miren esto, señores. No se fíen en el reguero. Ya me falta atender lo que es la cama de Mauro para dejar mi cuarto completamente recogido. Mauri, párate del piso. Párate del piso. Mírame, párate del piso que te puedes ensuciar. Párate. Pues nada, familia, los invito a que se queden hasta el final del video para que vean toda mi experiencia en el viaje y todo lo demás, porque es nuestra primera vez yendo a un hotel. Así que nada, los invito a que se queden. Les mando muchos besos, muchas bendiciones a toda aquella persona bella que me ve, me comenta. Besitos. Dale, mijo. ¿Tú crees que va? Claro, saluda ahí. Disfruten. Gracias. Vamos.
No, eso no rueda. Dale. Al revés. No, así está bien. Así como rueda. Al revés. Al revés. Dale, vamos. Así no rueda, vamos. Bueno, buenos días, gracias. Mauro, ¿cómo te sientes? ¿Estás feliz? ¿Dónde estamos? Anda, ¿lo salí tu viaje? Eso que sería 18:40. Acá en el centro del hotel estaría la piscina principal, que funciona de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y debajo también, en el primer piso de este mismo edificio, van a estar todos los restaurantes, es decir, los restaurantes de buffet y los restaurantes a la carta. Para los restaurantes a la carta deben hacer una reserva previa de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y sería primera entradita acá a la derecha, con los chicos, bueno, de la reserva. Y bueno, tenemos los restaurantes a la carta, serían el japonés. Miren, familia, qué hermosura. La materia del hotel, hermoso, la piscina, el mar. Espérate, Mauro. Ay, el tren. Mauro sueña con los trenes. Él y sus trenes. Ven. A unas personas ahí. Mami, saca la mano a vos. ¿Cómo está ese papi? Toma, male. Rico. Y el aceite lo estás comiendo por ahí. Acción. ¿De verdad? ¿Está rico? Esto es cerdo, mi vida. Mira, mi niña, ¿vale? Me te pregunté por ahí al cielo. ¿La muerte? Cariño, es cerdo. Es cariño, todo eso de cariño. Si a mí me enseñó todo, me inclino con fruta. Miren, para Mauro pedimos ahora frutas. Y entonces está contento porque tiene kiwi. Mira, coge este tenedor. Pínchalo primero, mi amor. Cómetelo. Malena no quiso comer más nada, ¿eh? Esto lo acompañame. Y esto es carne de cerdo y de pollo. Y la salsa que le eché es salsa blanca al ajo. Y la otra salsa no sé ni qué es. Tú tienes que coger el palito este y moverlo. Y cuidado, pequeña. Para abajo, bájalo hasta abajo. Eso no es crema, eso es espuma de cappuccino. Qué rico. Cappuccino. Después de tanto tiempo, me doy un cappuccino. Y Mauro también se pidió un cappuccino. Pero Mauro no sabía que esto es para remover, ¿no? Entonces, ¿qué hiciste? ¿Chupaste y te quemaste? Ay, la lengona esa no. Cambiar el menú. Vamos a cambiar el menú al último, ¿eh? Sí.